bueno, lamentablemente, como siempre, las imágenes que verán a continuación podrían herir tus sentimientos y alterar tus tetitas. ¡Hola! Babies, ¿cómo están? ¿Se han portado bien? ¿Han hecho sus quehaceres de la vida? ¿Ya pelearon tranquilos? O sea, si van a pelear, peleen tranquilos. El video anterior superó mis expectativas y sobre todo también las del público, porque me están pidiendo que suba el segundo episodio. Hasta incluso a muchos les gusta más que el original. Yo lo sé, yo no dije nada. Así que amigos, amigas, nomás les voy a decir, les traigo una buena noticia. Nomás les voy a decir, el segundo episodio de Exponiendo Infieles en Perú se subirá el próximo domingo, en 7 días exactamente, si es que estás viendo el video hoy. Ahora sí, cerramos los anuncios. Les doy la bienvenida a este segmento llamado Esto Solo Pasa en Perú. Prepárense que todo lo que verán en este video es altamente tóxico. Oh, Dios mío, amigos, estamos ya en el quinto episodio de esta saga, esta serie de videos que tanto les gusta. Últimamente hay un tema aquí en Perú bastante importante y es nada más y nada menos que las venezolanas. ¿Pero qué está pasando con las venezolanas? No entiendo. Bueno, como ya sabrán, hay crisis en Venezuela y por eso muchos venezolanos y venezolanas pues están yéndose a otros países vecinos: Chile, Colombia, Bolivia y bueno, también Perú. Y amigos, ustedes no tienen ni idea de la magnitud de esta ola. Y es que de verdad no calculan, ¿no me creen? Vean este video. A ver, vamos a revivir el espíritu navideño con este niño. Niño, niño, disculpa, ¿tú qué quisieras para Navidad? Una veneca. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estamos haciendo? ¡Auxilio, me desmayo! Amigos, espero que esto sea actuado, porque si no, de verdad, perder fe en la humanidad es poco. A ver, vamos a revivir el espíritu navideño con este niño. Niño, niño, disculpa, ¿tú qué quisieras para Navidad? Una veneca. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Y bueno, muchas venezolanas vinieron a Perú y con su llegada nacieron personajes peruanos, como este chico que asegura tener la clave, el hack, la forma definitiva de cómo conquistar a una venezolana. No lo sé, veamos este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy yo, 590. Hola, hola, ¿cómo están? Soy yo, 590. Esperen un segundo. ¿Qué? ¿Qué hace Hipno dándonos clases de seducción en internet? No entiendo. Hoy día trataremos el tema de cómo conquistar a una venezolana. El tema es porque ya he visto que muchos de mis hermanos de Sudamérica, sobre todo en Perú, mi país, no quieren conquistar a una venezolana porque son bonitas. Si uno me quiere conquistar a una mujer, sobre todo a una venezolana, lo primero que tiene que hacer, o que tiene que hacer, es invertir en su imagen personal. ¿Me entienden? No van a ir a buscar a una chica tan bonita como una venezolana, todos cochinos, no. A ver, aquí mi causa, Tapir, te doy toda la razón. Obviamente, si te cuidas bien, si estás ahí todo guapo, pues a alguna chica, sea peruana, venezolana, colombiana, argentina, quizás les gustes un poquito más, ¿no? Eso como que es un punto a favor. Primero inviertan en su imagen personal. ¿Saben a qué me refiero, no? Colocarse ropa de marca, pantalón de marca, zapatillas de marca, cortarse buenos cortes. No se olviden, amigos, lo importante es cortarse buenos cortes en la cabeza, del cabello, de la cabeza. Guapos, todos churros. Eso, a eso me refiero. Y recién ya las venezolanas les dará un sajío, una oportunidad. Pero si van a ir así todos sucios, tope, no, así no es. ¿Sí o no? Claro, pues. Yo más que marca diría ropa que se vea bien. Pero en tu caso, mi querido Tapir, tendrías que comprar mucha ropa y te la tendrías que poner encima así, y así. Y ahí recién vas a poder conquistar. No, mentira, amigo, Hipno. Grande Hipno, grande mi causa, Hipno. Acá hay otro video que dice: en ese momento Tapir sintió el verdadero terror. Un saludo de parte de Javier Correa. ¡Habla causa! ¡Uy! ¡Casi me lo roban a mi Tapir! ¡Saludos, mi causa! Aquí estoy con un causa. Se le ve la cara asustado. Un saludo de parte de Javier Correa. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Claro, pe! El video que veremos a continuación no tiene título, porque si le pongo título, pues pierde la sorpresa. Porque claro que sí, hay sorpresa, amigos. Y de verdad, estoy hablando de una sorpresa, literalmente sorpresa. ¿Cómo estás, mi amor? Espero que te vaya bien en todo lo que hagas, en todo lo que te proyectes en hacer. Y te cuidas un montón, te extraño demasiado. Yo quisiera que estés a mi lado. A su vez, un poco más se pone a llorar, la verdad. Yo quisiera que estés a mi lado.
bien. A ver, por favor. Yo quisiera que estés a mi lado, de verdad. Me gustas, me encantas. Cuídate, causa, y nos vemos. ¡Oh, Dios mío! ¡Auxilio! ¿Estoy viendo bien? Digo, ¿estoy escuchando bien? Claro, pues. Oh, Dios mío, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Dios mío, no, no, por favor, ya no quiero vivir acá, por favor, auxilio. El apocalipsis, estás muy cerca, ¿eh? Este video de esto solo pasa en Perú, está fuerte, amigos, está fuerte. A continuación les voy a presentar el mejor video de la historia. Y en verdad es el mejor video de la historia. Es una pareja de enamorados que quieren cantar. Que quieren hacer un dueto cantando una canción, pues, cristiana, veamos. Baby, si quieres hacer el amor muy bien, tócame, consiéntame y dame amor también. ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? ¿Estás cantando? ¿Estás pidiendo ayuda, amiga? No entiendo. ¿Alguien tiene la dirección como para enviarles condones para que no se reproduzcan? Ay, oh, Dios mío. Y todavía la gente no entiende por qué Trump quiere hacer la pared. Tócame, consiéntame y dame amor también. ¿Toma el calzón? ¿Qué? ¿Toma el calzón, dijo? A ver. Toma el calzón. ¿Toma el calzón? ¿Eso está en la letra de la canción? Tócame, consiéntame y dame amor también. Toma el calzón. De la nada se empezó a morir. De la nada como que le explotó el cerebro. Toma el calzón. ¿Alguien me explica qué está pasando con la sociedad de hoy en día? Que es que no me entre en la cabeza que antes de verdad matábamos mamuts y ahora hacemos esto. Es que en serio, es una joya este video. Les juro que si sigo viendo este video me va a explotar un pulmón. Para los amantes de Goku, aquí llegó la creatividad peruana. Voy a poner exactamente la escena para aquellos que de repente no han visto Goku en sus vidas y no tienen ni idea. ¡Ya basta, Freezer! ¡Goku! Y ahora que han visto esa escena, veamos la versión peruana. ¡Ya basta, Freezer! ¡Goku! ¿Se acuerdan del meme? ¡Ya basta, Freezer! Bueno, ahí está. Gracias, amigos. Excelente. ¡Ya basta, Freezer! ¡Goku! A continuación les voy a presentar a un señor que tiene algo muy importante que decirnos. Hoy día, cuatro. Hoy día, cuatro. Cuatro días. De la gente para el cacho. Como usted es cacho ahora. Oh, Dios mío, esto ya es como que, amigo, por favor, tranquilízate un poquito. Sucesos paranormales estamos viendo a continuación. Miren, está que se pelea con alguien. Mira, ¡pra! Cállate, cállate. Y no hay nadie ahí. Dicen que mirar fijamente a este sujeto es espeluznante por cuanto su cara cambia lentamente. A ver, por favor, que Dross revise este video. Hay algo paranormal. Tócame, consiéntame y dame amor también. A continuación vamos a ver qué es lo que pasa cuando un mimo sale a trabajar en los semáforos. Ahí vemos, pues, el mimo está ahí supuestamente haciendo el ademán de que está limpiando, ¿no? Pero en su onda de mimo, o sea, no está limpiando nada. Pim, 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 te limpio, te limpio. ¡Eso! ¡Brillante! ¡Toma tu dinero! Oye, yo creo que le estás dando mucho, ¿eh? Yo creo que ya te has excedido. Tampoco te ha limpiado tan bien la luna. Pero bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si es así, no se olviden de dejar su hermoso like.